Aquí, Rich. En el 91 episodio de la serie de The Binding of Isaac Afterbirth. Y chicos, vamos a darle caña a nuestro file 2 al 1000% y vamos a jugar una run con Eden, sí. Pero no con Eden, sino que vamos a jugar con Mega Eden, ya que llevamos dos Eden's Blessings. Si recordáis, en el episodio anterior cogimos un Eden's Blessing, pero he jugado algunas runs y bueno, he conseguido en otra run que no he grabado, pues dos Eden's Blessing gracias a duplicarlo con Diplopia. Por lo demás, lo único que espero es que no me salga un comienzo demasiado difícil, ya que conseguir dos Eden's Blessing pues no es tan sencillo. Y no me gustaría que morir muy rápido. No me importa morir, no me importa morir a lo mejor en WOM 2, o no me importa morir en Catedral o donde sea, pero que sea ya bastante al final de la run, para no tener esa sensación de que me he muerto nada más empezar. Así que nada, vamos en difícil con Mega Eden. Dos ítems, Bueno, yo creo que va a estar bastante bien la run. Ha salido Guardian Angel, que es así bastante curiosito. Y por lo demás, bueno, estamos en Celar. Nuestro tiro ítem es bastante bueno. Tenemos un activo interesante. No ha sido nada espectacular, pero sí que tendríamos una parte de la transformación de Conjoin, así que podría ser algo viable. Vale, vamos a darle aquí. Bueno, no hemos tenido suerte. Genial. Vamos a entrar en la sala de oro. Podríamos entrar, pero vamos a esperar por si conseguimos more options. Por si conseguimos more options en la tienda. Vamos a centrarnos estos de aquí. Es complicado usar el orbital de Guardian Angel. Es complicado porque al girar tan rápido, para mí es algo malo, ¿vale? En lo personal, yo creo que es malo Guardian Angel. No tienes ese control. Aunque sí que te podría llegar a salvar la vida. Pues gira tan rápido que a lo mejor justo te cuadra que la rotación pues no hubiese coincidido de otra forma y te salvas, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, tenemos un corazón azul que vamos a pillar fijo. Como veis, tengo ya 990 monedas. He subido al tope la maquinita. Así que, bien. Vamos a ver qué tenemos en la sala de oro. Bueno, pues está bien. Un poquito de velocidad. Y te ponen los cuernos estos que... ¡Anda! Esto lo quiero. ¡Anda! Teníamos un trinket, no lo había visto. ¿Sabéis qué? Me voy a llevar este trinket. Por si al final esto es una breaking run, me puede servir muchísimo. Así que vamos a continuar. Y me gustaría mucho tener la carga del activo. Pero bueno, a ver si podemos. Yo creo que vamos a poder cargarlo para el boss. Cuidado. Matamos ahí al Percebe. Si podemos, vale, bien. Ok. Venga, vamos a matar a este otro. Vamos, fuera. Son tanques, aunque no sean demasiado peligrosos, son tanques. No voy a poner a una bomba. No la voy a poner aún. Porque si sale una troll bomb, voy a intentar redirigirla a la roca con cruz que hay en el centro. Podía haber ocurrido, Vale, vamos a ponerla. Magnífico. Recuperamos la bomba y continuamos. Bien, venga. Vale, pues genial. Vamos a ver si se explota. Vale, da igual, vamos a explotarla. Estaba pensando en usarla para sala secreta. Que a lo mejor hay aquí una sala secreta, pero no lo sé. Cofre dorado peque. Y por aquí tendríamos... ¡Oh, se ha muerto! Genial. No me gustan nada estas arañas. Me parecen los enemigos que más, personalmente, a mí me trolean. Me trolean un montón. No sé por qué. No sé si no les he pillado el truco aún. Vale, yo creo que vamos a ir a por el boss. Sí. No tenemos ninguna maldición, aunque sea Burning Basement. No era Celar, por cierto, que lo he dicho antes. Tenemos otra roca con cruz. Por desgracia, monstruo no hace ningún ataque explosivo. O sea que vamos a tener que gastar una roca, o sea, una bomba sí o sí. Vamos a intentar darle con el Guardian Angel. Muy bien. Vale, más vida. No está mal. Vamos a ponerlo ahí. ¿Una llave? No. Bueno, de momento dejamos ahí los corazones. Yo creo que esta run va muy bien. Simplemente por el mero hecho de la cantidad de vida que tenemos, ya va a ser un factor importante. Vale, me imaginaba que sería esto de aquí. Vamos a probar un poquito de suerte. Vale.
Vamos a ir a por un corazón que creo que hay. Vamos a mirarlo. Vamos a ver por aquí que tenemos. Sí, en efecto, tenemos un corazón. Y podríamos comprar una llave o podríamos comprar un corazón azul. En este caso tal vez compre ambas cosas, ya que podemos usar una bomba. También tenemos la sala secreta. No sé, vamos a darle de nuevo una vez aquí. Vale, vamos a darle otra vez. Vale, a ver qué sabe. Bien. Venga, va. Habría que darle una vez más, yo creo, ¿eh? Pero ahí no podemos hacer nada. Vale, vamos a poner aquí esto. La sala secreta y la super secreta van a estar en sitios un pelín raros. Vamos a ver qué hay en la sala. En el baúl. Vamos a ver qué hay en el baúl. Probablemente gaste un corazón azul, ¿eh? Me apetece bastante gastar un corazón azul para ver qué tal sale. Nope, no lo vamos a gastar. Aún no. Bueno, pues lo mismo nos sale ahora Godhead. O si me he equivocado, pues lo mismo sale otra cosa. No sé si es ahora cuando saldría un ítem o ya tenía que haber salido. No, pues un cofrecito. Dan ganas de usarlo, pero creo que van a salir las Troll Bombs. Sí, creo que van a salir. No, bueno, pues mira, así que voy. Bastante bien, yo creo que ha salido muy bien la jugada. Tenemos 5 bombas, tenemos un montonazo de corazones. Yo creo que ha salido bastante bien. Vamos de nuevo a revisar todo lo que podemos hacer. Sí, vamos a comprar esto. Ok. Y vamos a... 2. Podríamos hacer así, tal vez esté la secreta. A ver. Bueno, había que mirar. Lo mismo podía estar ahí la secreta. Estoy mirando dónde podría estar la super secreta. No tenemos tampoco tanta vida azul como pensaba. ¿Qué tenemos? ¿4 corazones? ¿O 5 azules? ¿Hay 2 en la sala del boss? Creo que sí. Como sea, vamos a terminar este suelo, 5 minutitos. Tampoco nos hemos demorado tanto. Y venga, vamos a jugárnosla, por si acaso. Venga, runas. Se nos abre aquí toda una nueva posibilidad. A ver qué tenemos. Vale. My Faith está bastante bien. Ok. Vale. Problema, que ya no podemos usar estos corazones rojos. No podríamos usarlos, no. No podemos hacer nada. Vamos a llevarnos este. Venga, vamos a pasar del otro trinket. Aunque es bastante útil, pero vamos a pasar. Ok. Pues hemos encontrado la super secreta y no la secreta. Es curioso. Venga, Zelar. Zelar 2. Pues yo creo que vamos muy bien. Tal vez nuestro daño no sea el más óptimo, pero hemos empezado con el T-Rate ese y está genial. Toothpicks está muy muy bien. Vale. Interesante, cuanto menos. El cofrecito dorado ese me interesa bastante. Vamos a darle a esto. Genial. Me interesa bastante. Vamos a ir a la tienda. Ah, no es una tienda. Oh, cómo me molaría que fuese un 5. Vamos a probar suerte. Por si acaso uno le vamos a dar. Podría haber luego una sala super secreta de runas. Así que creo que va a ser lo más inteligente, lo creo. Interesante también. Ahí, ojo con las... Ahí está. Podría estar aquí la secreta perfectamente. 4 bombas, vamos a probar. Está aquí, que tenemos. Píldoras. No creo que les dé, ¿eh? Luego, si necesitamos algo en concreto, a lo mejor probamos suerte. Bien. Yo creo que lo estamos haciendo de momento. Ya cometeremos errores. Ya tendremos tiempo en la RAM para cometer errores. Como siempre. Pero yo creo que de momento lo estamos haciendo bien. Ahí usando el Guardian Angel. Que ya os digo, personalmente creo que empeora un poco el tema de los orbitales. Veis, lo he intentado, pero no. ¿Qué tenemos? BFF, que nos interesa. Vamos a poner por aquí una bomba. No nos importa gastar moneditas de la maquinita. Interesante, cuanto menos. Está bien. Vale. De momento no lo cojo, porque no tenemos ningún tipo de necesidad de cogerlo. Ok, aquí no va a estar la sala. Me ha dado. ¿Cómo molaría que fuese un...? No, no es un Black Market.
Pero tenemos un activo que nos permite ser invulnerables. Eso es interesante. ¿Cuántas bombas tenemos? Tenemos 4 bombas. A lo mejor nos colamos, ¿eh? Es que tenemos bastantes cosas que hacer. Lo que me preocupa ahora mismo es encontrar la sala super secreta. Porque es que si aparece una sala super secreta, va a estar aquí. Va a estar ahí. Ahí está. No, no me ha troleado. Vale. Mira, runas, runas. Bueno, lo hemos intentado. Vale, pues ponemos por aquí una última bomba. Small Rock. Merecido la pena. Ya tenemos nuestro daño que empezamos a necesitar. Y pues vamos a ir a la. A la sala de aquí arriba. Spoon Bender. Mola mucho. Mola mucho. Además, el color me encanta. Bien, y ahora tendríamos la posibilidad de ver si hay aquí bombas. Bombas, queremos bombas. Bombas, por favor, bombas. Una. It's something. Tenemos por aquí. A ver si cuela. Bien. Vale, no está mal. Nos estamos chetando bastante. Ese níquel, lo siento muchísimo, pero no lo vamos a poder recoger así de primeras. Vamos muy fuertes. Bien. Sí, yo creo que vamos a entrar, ¿eh? Yo creo que vamos a entrar. Tenemos bastante vida. Vale, ha merecido la pena. Una bomba. Una bombita, por favor. Toma ya. Vale, con esta bomba ahora creo que podemos romper una roca con cruz más. O un baúl. Creo que podemos hacer algo así. Vamos a ver qué tenemos. Se puede comprar una bomba en la tienda. Hay que mirar eso también. Sí, se puede comprar una bomba en la tienda. Tenemos muchísimo dinero. Tenemos muchísimo dinero. Vamos a comprar cosas. Bueno, BFF es un ítem bastante fuerte, ¿eh? Ahí no va a haber nada. Vamos a ponerla ahí, que yo creo que es donde más vamos a romper. Bueno, tampoco hemos roto tanto. Otra bombita. Vamos a comprar una bomba más. Y voy a intentar hacer un ruco, que es el de colarse en... en el Crowning Space, que no sé dónde lo hemos generado. Ha sido, creo que en la sala anterior al boss. Vale. Aquí, lo que puedes hacer es poner un par de bombas justo donde estoy yo y aquí, justo donde estoy ahora mismo. O sea, pones una por aquí y otra por acá. Entonces te empujan contra la esquina y apareces, luego puedes caminar por debajo. Esto creo que no lo he hecho nunca en el canal. Y bueno, luego te puedes mover hacia la derecha y está ahí el Crawling Space. El Black Market, no el Crawling Space. Cosa que creo que voy a hacer, que vamos a matar primero al boss, creo que es más inteligente. Ahí está. BFF haciendo las suyas. Squeezy, Tears Up, dos corazones azules. Muy bien. Incubus, Incubus, Incubus. Está bastante bien, es bastante fuerte. Pero también me echa un poco para atrás. Yo creo que lo vamos a coger sin ningún problema. Es que es muy fuerte. A ver, ¿qué es esto? Vale, vamos a mirarlo. Y vamos a hacer eso. ¡Wow! Había que cogerlo con BFF. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Incubus, con BFF! Vale, pues voy a intentar recordar exactamente la posición que hay que poner. Bueno, vamos a probar. Tenemos 4 bombas y es una buena oportunidad para hacer este pequeño glitch. Entonces la primera bomba iría ahí. Y soy demasiado lento. Soy demasiado lento como para hacer esta técnica, este glitch. Voy a probar de nuevo, por si acaso. Pudiese hacer... No, porque después no voy a poder bajar. Después van a explotar y no me va a dar tiempo a bajar, a lo mejor. No lo sé, vamos a probar. Ahí está. Dios, casi explota. Vale, ahora entramos y simplemente ponemos una bomba más. Ahí. Genial. Y ahora bajamos nosotros y nos ponemos a la izquierda. Vamos a ver si sale, chicos. Bien. Y ahora iríamos por aquí. Veis que estoy flotando. Y... ¡tachán! ¡Wow! ¡Un grid y Blankard! Demasiado OP. Vale. Vale, se me ocurre una cosa. ¿Qué pasa ahora si me salgo? Vamos a probarlo, venga, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Continuamos. ¿Sale otro grid? Testing aquí, ciencia en binding.
Sale otro grid y se quedan las moneditas. Vamos a farmear un pelín. Ojo. Vale, ahí está el cuerpecito. No salimos de nuevo. Farmeamos un poco, no vamos a exceder aquí el tema del farmeo, ¿vale? Pero venga, vamos a hacerlo un par de veces, que es divertido. Vale, bien. Además tenemos un Vegar que nos da moneditas. Ok. Una vez más, esta es la última. Es guay porque es muy probable que ya no salga Grid, ¿no? En una tienda. Vamos a matarlo, casi me da. Soy lento, necesitaría velocidad de movimiento cuanto antes. Bueno, he cometido un error, que me acabo de dar cuenta ahora de cuál es el error. He cometido un error que es el de no coger la carga. Me va a pasar factura, pero bueno. Aunque siempre podríamos... siempre podríamos coger esto de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver primero qué nos sale de este colega. Me alegro de que haya salido y hemos tenido que apañárnoslas ahí un pelín por culpa de nuestra velocidad de movimiento. Eso ha molado, eso me ha gustado. Tenemos Magis Bow, tenemos que tener en mente eso, ¿eh? Tenemos que usar Magis Bow como una estrategia. Wow. Tendríamos ya aquí algo poderoso. Hombre, no me puedes quitar tantas monedas. Vale, yo creo que está bien, Ok. Pillamos esto. Y vamos a pillar Blancar la pillamos. Pero yo creo que lo que vamos a hacer es pillamos esto que nos carga, ¿no? Sí. Y vamos a probar, suerte. Venga. Venga, Synthoid. Ceremonial Robes. Loader Mounts. ¡Sí! ¡Growth Hormones! ¡Oh, yeah! Muy bien. Vale, pues yo creo que ahora pillamos Blancard. Y hacemos Blancard Perthro a todo esto. No, ojalá. Vamos a poner aquí una bomba. Bien. Y yo creo que nos vamos. Piggy Bank, a lo mejor. Es que no sé. Poder puedo realmente, ¿no? Pillar Piggy Bank. Tampoco va a ser para tanto. Nos podría ayudar muchísimo Piggy Bank. Vamos a pillarlo, creo, ¿no? Venga, vamos a pillarlo. Vale, nos van a dar un corazón. Vamos a salir por aquí. Ok, como veis, cuando salimos, pues estamos en las escaleritas. Este truco se sabe desde, vamos, desde hace mucho, mucho tiempo. Hemos estado en la secreta, hemos estado en la super secreta. Ajá. No sé si explotarlo o si darle monedas. Creo que lo voy a explotar. Vamos a poder generar todos los judgments que queramos. Pues mira, me ha salido mal la jugada. Ok. Vamos a continuar por aquí. 15 minutitos en el segundo suelo. Ahora sí que lo siento, pero me estoy... Uy, vamos a probar. The Hanged Man, no me sirve. Sí, sí me sirve. Sí me sirve, sí. Pues lo que vamos a hacer es, nada más entrar en el siguiente suelo, ya vamos a generar Vegars. Venga, va, ¿por qué no? 5 moneditas por una bomba, yo creo que está bien. Ok, nos vamos, chicos. BFF, Incubus, Growth Hormones, Spoonbenders, Malrock. Vamos muy bien. Blancard. Vamos muy bien. Magis Fate, creo que se llama, el Trinket, no. También te da un corazón angelical cada vez que entras en un suelo, por lo que ahora veréis que consigo un corazón del corazón angelical que teníamos en el suelo anterior. Y vale, tenemos ahí un Judgment. Y BFF con Incubus es destructivo, es completamente destructivo. 10 llaves, me acabo de dar cuenta de que tenemos esa cantidad loca de llaves. Es mucho, ¿no? Eito. Y con cuidadito. Vale, queda una mosca. Vale, uno de suerte, no lo queremos. Así hay un níquel. Vale, esta sala me parece sencilla. Si os dais cuenta, estoy justo temporizando el Guardian Angel. Pero este no quiere. Ahí. Ok. Y vamos a seguir por acá. Vale, no ha pasado nada. Casi me explota. Vale, vamos a poner de nuevo un Judgment por aquí. Judgment.
¿vale? Uno de moneditas. ¿Cómo molaría un 2 de diamantes, eh? Un 2 de diamantes sería increíble. Vamos a abrir el cofre. Blanker Joker. Vale, Blanker Joker es mejor que Goathead. Es genial. Así que de momento creo que vamos a ir con esto. Tendríamos un corazón rojo. Habría que entrar primero en la tienda, luego en la sala de oro. A ver si podemos conseguir alguna cosilla. Uno más uno es fuertísimo. Hacemos así. Y como han salido las moneditas de uno, entramos y salimos. Y veis que se duplican, ¿vale? Vamos a hacer así. Vamos a pillar el treasure map, que a mí me gusta mucho este ítem. Vamos a poner otra bomba. Ahí está. Genial. Vale. Y por aquí tenemos. Vale, aquí va a estar la secreta, la super secreta, ¿eh? Va a estar ahí, ¿eh? Aquí que tenemos. ¡Ah! Bueno, bueno, no. No, está bien. Está bien. Ok, vamos a entrar primero a la sala de oro. Está bastante bien, ¿eh? Nos haría muy lentos, nos haría muy lentos. Pero creo que está bastante bien, vamos a pillarlo. No nos hace tan lentos. Se me hace extraño que antes no hayamos podido hacer el tema de subir la escalera. Por culpa de la velocidad de movimiento. Al menos yo creo que ha sido por eso. Cuando teníamos nada más empezar el running speed, el símbolo este del zodiaco que te da la velocidad. Es un poco extraño. No sé, lo mismo ha sido otro motivo y me estoy volviendo la cabeza aquí loca. Pero bueno, como sea, ponemos otro Vegar. Ok, y esto pinta muy bien. Y vamos a ir a por el boss antes de darle a la carta de Joker. Bien, vamos a ver qué tenemos. Con BFF e Incubus vamos super sobrados. Nada, no le dejamos paso, ¿eh? Tenemos además un T-Rate brutal. Ok, pues pillamos el cubo de carne, que por desgracia va a estar rotando mucho más de lo que querría. Con el Guardian Angel, que a mí me gusta, el ítem de Guardian Angel, a mí me gusta, me hace gracia. Me parece que es una mecánica el que te haga rotar más rápido los orbitales, que es divertido, es distinto, ¿no? Pero ya os digo, no es un grandioso ítem. De hecho, personalmente, yo creo que trolea. Pero mola, mola mucho ir con el Guardian Angel. Es lo gracioso de Eden. Lo gracioso de Eden es que es como un personaje aleatorio que te genera el juego. Es por eso que me gusta tantísimo jugar con Eden. Porque es eso, un personaje aleatorio cada vez que juegas con él. Además le cambia hasta el peinado. Ok, vamos a darle a Joker. Sí, vamos a pillar aquí esto. El otro no lo quiero. El otro es que te genera sombras y no me gusta ese ítem. Bueno, el pequeñajo. Tenemos un baúl con... ¡Ole! Unas cuantas bombas. Y sí, esto lo queremos. Vale, de momento no vamos a darle nada. No vamos a dar absolutamente nada. ¡Ah! ¿Sabéis por qué era lento? Porque he cogido la Small Rock. Y me han puesto lentitud. Que la Small Rock tiene esa cosilla. De que te hace un pelín más lento. A lo mejor ha sido por eso, ¿eh? No va a salir nada que exploten las rocas. En serio, voy a tener que poner yo dos bombas. Sí. Bueno, pues a ver si tenemos algo de suerte. Bueno, un par de bombas por ahí. Vale, volar. Y un corazón, que esto nos cunde muchísimo. ¡Wow! ¡Wow! Vaya pelotazas violetas. ¡Qué barbaridad! Bien, pues ahora podemos entrar aquí. ¡Uy! Esto se está poniendo muy interesante. Joker. Otro Joker. Justice. A este le vamos a dar. Vale. Vale, de momento así. Vamos a ir a por los corazones rojos que tenemos en la sala super secreta. Eso sí, primero vamos a ver qué tenemos en la tienda. Estoy pensando que con 70 monedas podemos comprar lo que queramos. The Tower, no me interesa mucho. No vamos a comprar esos corazones aún, no lo necesitamos. Pero pinta bien esto. Yo creo que vamos a gastar aquí la carta de Vegars, la vamos a gastar. Y si sale otro Vegar de estos de que te cogen corazones, pues
eso ocurre. Y si no, pues no. Vale. El problema va a ser cómo nos saquen una Roll Bomb. ¡Nice! Muy bien, pues... pues nada, le damos a estos dos. Pondría aquí un Diplopia. Venga. Vale. Va a sacar una Troll Bomb, hay que estar pendientes. Wow, qué ítems más malos. Vale, vale, entramos y salimos. Nah, no sean... no voy a coger la bichula esa negra, no me gusta. Ok. Vale, quedaría ver un momento dónde está la sala secreta, que me imagino que va a estar por aquí. Con 10 bombas podemos encontrarla perfectamente. No está ahí, vamos a mirar entre la sala dorada y la sala de... aquí va a estar entonces. Ok. Wow. Vale. Entonces podemos hacer así. ¿Y hay alguna cosa más que podemos romper? ¿Setas o algo? Porque claro, ahora tenemos eso. Mira, setas por aquí. Ahora Magic Mushroom y ya me parto. Como que no necesitamos. Yo creo que podríamos llegar perfectamente así al cofre, ¿eh? Nada por aquí. Oh, una setita. Ha soltado algo. Nada por acá. Por aquí tampoco tenemos nada. Venga, Crowning Space. Vale. Bueno, pues nos vamos a ir ya de este suelo. Yo creo que vamos súper poderosos ahora mismo. No me apetece lo de las... no me apetece nada lo de las píldoras, ¿eh? Lo siento, pero no me apetece. Anda, sí, podríamos darle aquí por si sale un... trinket. Es que no me sirve de nada este trinket. No me sirve de nada. Vale, lo siguiente que me gustaría que me saliese sería algo para las cursas. No me mola el hecho de tener cursas. Así que en esta run que vamos tan chetos, a ver si sale algo anti-maldiciones. Curse of the Lost, la prefiero a la anterior. Me encanta cuando pasan estas cosas, es lo mejor. Vale, pues es que vamos demasiado fuertes en esta run. A ver qué, a ver hasta dónde llega esto. Una llavecita de oro. Una carta de Stars, que podría estar bien. ¿Qué ha salido? Este me gusta. Ok. Vale, aquí está el... Spectral. Spectral estaría también guay. Conseguir lágrimas espectrales. Ok. Y nada, le damos por aquí. Pues vale. Con Spoonbender, ¿no? Bueno, pues nada, no sé qué decir, no sé qué hacer tampoco, porque es que está siendo tan increíble. Me encanta. Es en serio, me flipa muchísimo. Me gusta demasiado. Pues, oye, se agradece jugar a Isaac así, que te apetezca echarte una run y que te salga esto, ¿no? Yo creo que está bien. No sé qué hacer con Blank, es que como nos salga Jera. Como nos salga Jera. Vamos a intentar buscar la sala super secreta. Vamos a intentar forzarlo lo máximo posible. Venga, siguiente misión, la runa de Jera. Spoonbender con Brimstone. Pues me gustaría doble disparo, triple disparo. Me gustaría bastante. ¿Y cuánto daño hacemos? Es que Incubus tiene que estar haciendo una cantidad de daño increíble. Porque al ser BFF, más Brimstone, más todo el daño que llevamos, Cricket Head de Mark, Magic Mushroom, Piercing, que está guay, nos da más velocidad de movimiento. Nada por ahí. No sé si nos podríamos encontrar realmente algo muy interesante. Más que un baúl que nos den con una runa. Hombre, aquí... bueno, podía haber algo. Bueno, pues aunque haya empezado la run así a un ritmo lento, que no tengo ningún problema en deciroslo, ha sido lento, ha sido a lo mejor un poco más... bueno, pues a un ritmo lento. Ahora esto tiene una pinta de que va a explotar. Esto tiene una pinta de que va a explotar, pero mucho. No me interesa demasiado Guppy, ¿eh? Prefiero no convertirme en Guppy. ¿Sabéis qué me interesa? Me interesa la cola de Guppy. Oh, me gusta bastante este trinket. Pero no lo necesitamos. Qué pena. No lo necesitamos.
Bien, por aquí alguna roca con cruz o algo. Vale, ahí no puedo entrar. Y por aquí, un 5, venga, un 5, un 5, un 5. Ok. Por aquí tenemos algo. No, y no, además es que tenemos un T-Rate que es asombroso. Pues nos vamos, venga. Vámonos hacia la zona del boss. Y nada más entrar en el siguiente suelo, Joker, yo creo. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, vamos a ir por aquí entonces. Aquí, a la derecha. En la sala secreta podría haber algo, pero va, vamos a pasar. Muy bien. Pues creo que Incubus, BFF, Spoonbender y... y Brimstone es lo que está haciendo de esta rana algo brutal. Vale, tenemos una curse que es la de Curse of the Maze. Creo que esta es la que menos me va a molestar hasta el momento. Un grid. O sea que... vale, mira, esto lo hemos aprendido. Esto es un til. No, yo no tenía ni idea de que esto podía ser así. O sea, si te sale un grid, entonces lo podríamos farmear. Va a ser muy complicado farmearlo. Habría que matarlo. ¿Eh? No puedo... tengo que darle al start y salirme mientras tenía el joystick presionado. Ha sido divertido. Porque tenía el disparo cargado. Bien. A ver, super grid este. Ok. Nos vamos a seguir una vez más. Bueno, hoy estamos explotando el juego con todos los glitches. Nos están saliendo los mejores ítems. Está siendo divertido. Vale. Pues venga. Magnífico. Me dejo esa monedita que ya nos... me apetece. Me apetece, pero me apetece más que nos salga Jera. Así que, vale, pillamos ahí una. Sí, venga, ¿por qué no? Bombitas doradas. Que como no tenemos casi bombas, pues nos cunde muchísimo en este suelo. Sarcasmo. Vale, vamos a ver por aquí. No nos sale nada. Bueno, las llaves sí que las necesitamos. ¡Anda! ¡Qué troleada! Yo tan seguro de mí mismo que estaba entrando de nuevo en la sala para coger las llaves y de repente me salen ahí dos enemigos. Vamos a pillar una monedita. Estoy buscando la tienda. Por eso me voy a los extremos, para ver si está por aquí. De verdad veo que no. Vale, llaves sí que nos interesan. Es que 1+1 es bastante poderoso. Bien, bien. Lo de volar con Fate, pues es genial. ¡Oh! Magnífico. ¿Hemos estado en el Joker? Pentarama para mí. Lo digo porque estaba consiguiendo Leviata. Madre mía. Vale, claro, tenemos Brimstone, Pentarama y... ¿qué era el otro? Mark, ¿no? Creo que lo que nos ha hecho convertir... pues Conjoin. Incubus no, lo que quiero es Conjoin. A lo mejor, no sé si nos quedaría mucho. Entonces podría dar un aumento de velocidad. Estoy pensando, estoy pensando. Venga, more options. Bah, no me interesa nada cómo coger eso, la verdad. ¿Qué es esto? The Sun. No, no me ayuda. Vale. Lo que más nos interesa es buscar la super secreta, ¿eh? Bueno, a lo mejor también podríamos reventar calaveras, porque tiene una probabilidad de que te salga una carta, runa y estas cosas. Y hablando de calaveras, por aquí tenemos unas cuantas, ¿no? Vamos a poner con bombas doradas. It's happening. Ahí está mi Pertro. ¡Sí! Vale. Esto se está poniendo muy emocionante. Wheel of Fortune, Hanged Man. Uy. A ver qué se puede hacer. Lo primero de todo, nos podemos hacer daño para conseguir cargas, ¿Qué nos interesa en la tienda? Conseguir restock. Nos interesa conseguir restock. Ajá. Yo creo que me merece la pena comprarlo. Porque cuando compras ese stock de full. ¿Esto qué es? ¿Qué nivel es? Necroponis 1, o sea, teníamos una oportunidad. Tenemos una oportunidad muy buena de hacer una breaking run aquí ahora mismo. Vale, vamos a hacer por aquí alguna sala más. Ok. La verdad es que lo mejor sería que nos saliese en la sala super secreta las runas.
¡Oh, Dios! Venga, venga, hay tres que nos... hay otro bicho. Hay tres que podrían ser Jera. Venga, venga, venga. ¡Sí! Otra Jera, otra Jera, otra Jera. Dagaz, qué bueno. Agalaz. ¿Y aquí? Blank Rune y Blank Rune. Es muy interesante. Vale, lo primero de todo. Nuevo truco que os enseño, ¿eh? Ojo, os voy a enseñar otro truquillo más. El de poner una llave ahí, no. Vamos a ir por aquí abajo. Aquí. Vamos a poner aquí una bomba y aquí otra, por si saliese algo interesante. Vale. En esta sala tenemos una batería, ¿ok? Bueno, pues este es otro glitch. Este es el episodio de los exploits, los glitches, los bugs, las cosas OPs. Si nosotros le damos a Jera, ¿vale? Vamos a darle a Jera. Duplicamos esta batería. Vale, pues si al mismo momento que cogemos la batería le damos al activo, duplicamos esa batería ya existente. No lo he hecho nunca, pero voy a intentarlo, ¿vale? Ah, no me ha salido. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver, ¿qué ha pasado? Ahí está. ¿Habéis visto que de una batería que no podría conseguir duplicarlas, he conseguido duplicar las que quiero? Es bastante interesante. Es un exploit muy poderoso este. Genial. Vale, pues esto es una breaking run. Esto es una breaking run. Es una breaking run porque ahora podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir a la sala de oro. Esto no lo quiero. Y tendríamos aquí... Venga, por favor. Dame una Steam Sale, hombre. Nope. Tendríamos aquí... Vamos a dejar una llena. Bien, y vamos a romper esto también y esto también. Habría que mirar qué hay en la sala secreta. Vale, aquí teníamos a Galaz. A Galaz no me interesa. Fuera. Blank Rune no me interesa. Perthro sí me interesa. Blank Rune no me interesa porque ya tenemos lo que necesitaríamos. Entonces, eso. Perthro. Sí. Vale, mi pregunta ahora es: ¿qué debería recoger? Starter deck. El tema de los bolsillos más grandes. Restock. Claro, es que puedo hacer muchas cosas ahora. No sé qué hacer. Me da Perthro. Vale, vamos a generar un ítem con esto. De hecho, podríamos generar el que quiera. Podríamos generar el trinket que quiera. ¿Cuál me puede servir? Hay uno que me pueda servir. Endless Nameless podría servirme muchísimo. Vale, vengo aquí a usar una carga de Dagaz. Estoy pensando Curved Horn y Cáncer, que son los típicos que son muy poderosos. Vale, vamos a ir por aquí abajo. Venga, ya hemos estado en la sala secreta por lo que veo. Ahí está, sí. Así que no tenemos mucho que hacer por ahí. Tampoco os creáis que veo ningún... Anda, ¿qué es esto? Razones, vale, y aquí Tower, nada. Ah, ok, nos vamos a quitar ya la curse esta. Está troleando. Bien. Pues no se me ocurre mucho, la verdad. No se me ocurre un trinket que me pueda salvar ahora mucho todo en general. Así que vamos a seguir simplemente con la runa de Perthro, que me la he debido dejar arriba. ¡Anda! ¡No! ¡Lol! ¡Qué OP! ¡Lol! ¡Qué OP! He cambiado el mapa gracias a Dagaz. Esto ha estado muy OP, ¿eh? Esto no lo había hecho nunca. Vale, por si alguien no se ha enterado. Lo que pasa es que esta sala de aquí antes estaba muy lejos de la tienda. Ahora la tenemos a una sala de distancia. ¿Por qué? Pues porque me ha cambiado estos pickups. Bueno, la sala en general. La maldición que teníamos. Y como le he dado a Dagaz justo cuando la maldición nos había dejado esta sala aquí, se ha quedado. Mola mucho. Vale, Perthro. La Biblia no la queremos. Fuera de aquí. Nada, no la queremos. Vale, pues ahora esto se va a hacer muchísimo más cómodo, porque tenemos esto mucho más cerca. Esto no lo queremos. Buah, es que lo tenemos cerquísima. ¿Cómo cunde? El compás no lo queremos. Si sale el restock hay que cogerlo, ¿eh?
Caos, no lo queremos. No lo queremos. Es que me da miedo que salga. Esto lo querríamos, pero no lo vamos a pillar. Vale. Vale. Esto no lo queremos, ya salió antes. Tal vez deberíamos estar haciendo esto en la sala dorada. Porque si hacemos esto en la sala dorada, no podríamos conseguir Diplopia, no podríamos conseguir Deep Pockets, no podríamos conseguir nada que sea así fascinante. Sí que podríamos conseguir doble disparo, triple disparo, cuádruple disparo. Podríamos conseguir Proptosis, Polyphemus y algún otro ítem que sea especial, ¿no? Epic Fetus, a lo mejor. Bueno, ahí tendríamos Mr. Mega. Pero no se me ocurre algo que realmente me pueda ayudar a continuar la Breaking Run. Porque algo que me ayude a continuar la Breaking Run sería Deep Pockets, porque podría llevarme Perthro y... Uy, esto me mola. No hará sinergia, ¿no? No creo que haga sinergia. Está bien, es un aumento de daño y te cambia la apariencia de las lágrimas, pero es verdad. ¿Qué hace sinergia con Technology? Technology molaría mucho. Molaría muchísimo que saliese Technology. Technology estaría muy bien. El D7. El D7 puede ayudarnos. ¿Dónde ha salido un grid? Ha salido un grid en este suelo. Ha sido una sala secreta, ¿no? A lo mejor podemos hacer Breaking Run con esto. Necesitaríamos Sackhead. Sackhead es lo que nos saca ahora mismo del conflicto. Con Sackhead podríamos hacerlo. Necesitamos Sackhead. El problema es que si sale antes el tema de... ¡Oh, Dios! ¡Qué interesante es esto! ¿Qué pasará en el siguiente episodio? No. Está interesante porque está un poquillo ahí que no empieza la Breaking Run de verdad. Está interesante. Vamos a pasar de la Steam Sale, venga. Podríamos haber hecho Diplopia ahí, ¿no? Con la Steam Sale y todo eso, pero vamos a pasar. No creo que tengamos en un futuro problemas para duplicar. Vale, 5 bombitas que no necesitamos. ¿Restock o no restock? Esa es la cuestión. Esto me ayudaría, pero no me ayudaría tanto como Deep Pockets o Starter Deck. High Mind no lo quiero, ni de broma. Es muy bueno, pero me arruinaría la diversión más adelante. Vale, Cinturón de Campeones ha vuelto a salir. El compás ha vuelto a salir. Venga, hombre, sal... Starter Deck. Quiero que me salga Starter Deck antes que otra cosa, creo, ¿eh? Okay, vamos a tocarlo. Bien. Venga. Creo que he cometido un error. Creo que sí. Antes he cogido el activo que generaba cartas y ya teníamos todas las cosas. Uy, esto me cundiría mucho. Tampoco lo necesito. No es estrictamente necesario. Esto lo podemos tocar. La cosa es que... si pudiésemos generar Vegars, pero no tenemos ninguna forma. Todas las salas están. Que haría el boss, lo único. PHD no lo quiero ni de broma. No me interesa en absoluto ahora mismo. Nada, Funny Pack tampoco. Ah, que queda poco, chicos. Vale, ha salido lo que quería. Lo voy a coger, ¿eh? Lo siento si no es la mejor estrategia. Ahora mismo estoy pensando, y yo creo que sí lo es. Si no lo es, porque después me doy cuenta de que la he liado, pues es que no he sido consciente y no lo he hecho tan bien como podría haberlo hecho. Yo creo que sí que es la jugada. Vale, ¿qué es esto? The Magician. Vale. The Fool, The Sun. Multiplicar bombas. Vale, teníamos Dagath. Por desgracia, no lo podemos usar en el siguiente suelo.
The Sun tampoco nos interesa tanto. Nos llevaríamos Perthro y Jera, que creo que es lo que realmente nos dará poder. Sí que nos podría salir aquí una carta de Vegars. Podría salirnos... Es que no... ¿Qué es esto? Ya está, ¿no? GG. Con esto nos llega. Con esto nos llega, ya está. Era tan fácil como bajar unas salas y encontrar lo que queríamos. Ya está. Vale, con esto... ¡Buah! ¿En serio? ¿En serio tanto comerse la cabeza para que al final sea esta tontería? Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Pillamos Temperance. Hacemos así. Venga, pues una por acá. Ups. Vamos a seguir por aquí. Otra por acá. Venga, seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Nada, vamos a generar restock. Vamos a generar lo que nos dé la gana. Vamos a intentar ser eficientes respecto a tiempo. Vale, vamos a intentar hacer una break and run que sea rápida. Porque eso siempre está bien, ¿no? En vez de que sea una de 2 horas y media, una película, vamos a intentar hacer un episodio normal, pero que sea una breaking run. Entonces yo creo que lo más inteligente va a ser generar 6, 7 blood bags o IV bags, lo que sea. Y vamos a hacerlo, venga. Ok. Tendríamos ahí una. Ups. Ok, necesitaríamos duplicar corazones. Dagaz no. Jera sí. ¿Dónde podemos duplicar corazones fácilmente? Aquí. Entonces, ahí está. Ups. Bueno, no me importa. Vamos a duplicar una vez baterías. Ah, me he pasado. Pensaba que no me pasaría. Vale, vamos a ser pacientes. Ah, no me he pasado, No está lo loco esto. No está lo loco, está a punto de explotar. Está a puntísimo de explotar. Pero bueno. Sí, lo sé, duplicar corazones dobles sería 4 veces más rápido, pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Bien, entonces continuamos. Vamos ahora a hacer reroll de estos ítems, buscando... No toquemos ni una sola Ivy Bag, porque esto podría ser una jugada muy buena para el futuro. Bien. Está saliendo muy limpia esta breaking run. Eso me está gustando, está siendo como súper limpio todo. ¿Qué sinergias nos interesan? Ya pensando en el futuro. Technology. Supongo que Ludovico sería divertido, ¿no? Monstruo Slang a lo mejor también molaría. Supongo que Epic Fetus estaría también guay, ¿no? Lo que mola es que llevamos una Blankard con Perthro de tres descargas. Mola mucho, es un D6 de 3. ¡No! Bueno, eso ha sido un pequeño error. Suele pasar cuando tienes un caos montado, como el que tengo yo aquí ahora mismo. Vale, intentemos no tocar ni una sola Blood Bag. Voy a seguir porque tenemos corazones azules aquí encima. Un Dice Shard también perfectamente ahora mismo nos podría servir para hacer Breaking Run. Dios, estoy generando una barbaridad de corazones con Gimpy. Después cuando los necesito de verdad, no me van. Madre mía, qué barbaridad. No. Me están troleando. Que con 3 ya nos llegaría, la verdad, pero bueno. Vale, una. Nos quedaría la última, chicos. Venga, 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 un poquito más. Bien, vamos a ir a por un poco de vida. Yo creo que no va a tardar demasiado. Una vez tengamos esto hecho, vamos a meterle el rol de Perthro. ¡Oh! Vale, ya está. Vamos a coger por aquí moneditas. No toques, no toques, no toques. Venga, así está bastante limpia la sala. Vamos a pasar por aquí. Y... Vale, bien, 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 bien. Entonces, ¿dónde estaría nuestra runa de Perthro? Vamos a dejar aquí Jera y lo otro. Y nuestra runa de Perthro, ¿dónde está? Querida runa de Perthro. El D7 nos podría llegar a
ayudar muchísimo, realmente. Ha molado mucho que haya aparecido el D7. Me imagino que va a estar aquí abajo, ¿no? Aquí abajo a la izquierda, en la runa de Perthro. Perfecto. ¿Qué es esta carta? Justice. De momento no la vamos a consumir, porque podría también ayudarnos. Así que lo siguiente ya sería darle caña por aquí. Vale, no queremos absolutamente nada de aquí. Bien. La Steam Sale. No sé si pillarla. No la voy a pillar, La voy a pillar. Vale. Glowing Orlas. Glowing Orlas. Bueno, podríamos subir un poco las moneditas, ¿no? Pero no lo veo necesario. Y lo otro tampoco es que me ayude demasiado. El doble trinket sí, sí que estaría muy bien. Pero ¿sabéis qué pasa? Que solo tengo 4 ítems aquí. Así que vamos a pasar. Necrópolis 1 genera un ítem, ¿verdad? Creo que sí. No. Fail. Ahora vamos a pillar restock, que era lo que buscábamos. Vale. Tengo aquí una buena jugada. Tengo aquí una muy buena jugada. Vale. No lo voy a coger. Oh, Dios, esto estaría bastante bien. Pero no, la jugada necesita... No lo voy a coger. Nope. Nada. Nope, es que no te quiero, hombre. ¡Joder, qué capullos! No. Mi jugada es suprema. Vale, esto sí lo voy a tocar. No vuelvas a salir, por favor. Vale, el mapa azul. Vale, la arañita mola mucho, pero no la vamos a pillar de momento. Si vuelve a salir después, pues sí. ¿Ha salido el mismo? ¿En serio? Deep Pockets está muy bien, pero ya tenemos Starter Deck. Esto lo vamos a tocar. Vale, bien. Venga, no vuelvas a salir, en serio. Que antes se ha salido la roja, ¿no? Me imagino. La escalera. Qué pesada es, sale todo el rato lo mismo. Esto no lo queremos ni locos. No lo queremos. Vamos a tocar esto de nuevo. Bien, venga. El converter. Tiene que estar a punto ya de salir lo que quiero. Si no, vamos a tener que empezar a reventar la maquinita de arriba, que no me importa en absoluto. Ahí está. Justo a tiempo. Y ahora hacemos Diplopia. Lo que vamos a conseguir es que vamos a duplicar... Sahel. Vale, con Glowing Orlas. Se pone interesante. Bueno, Sahel lo pillamos. Vamos a pillar nuestra Blankard cargada, que es la nueva Blankard. Cambiamos de Blankard, simplemente porque nos apetece. Ok. Oh, Dios. Vale, pillamos esto. Que lo queríamos antes. Pillamos esto, que lo queríamos antes. Nos convertimos en mamá. Ahora sí que nos salimos. Lo que hemos hecho es duplicar los pedestales de Diplopia. Vale, por si alguien no se ha enterado. ¿Eso hace sinergia con Brimstone? Yo creo que no, ¿verdad? ¿O sí? No. Ahora en los comentarios todos, ¡sí, sí, hacía sinergia! ¡Lo tenías que haber! No, yo creo que no hace sinergia, A ver, por aquí. Tenemos restock, tenemos Steam Sale, ya tenemos todo lo que necesitamos, Solo lo único que quiero hacer es aprovechar este ítem para coger. ¿Este afecta con Join? Vale, este no cuenta. Vamos a seguir. Ok. Me gustaría duplicar en un momento un montón de monedas. Si hacemos esto, vamos a ver si aquí salen moneditas.
Nope. ¿Y por aquí? Vale. Anda, que nada, Perthro, no era, lol. Vamos a pillar esto por acá entonces. Bien, Dagaz, Jera. Quiero moneditas, quiero moneditas. Vale, vamos a generar aquí un montón de monedas. Un montón, así vamos a tardar menos. Ah, ya veis, así vamos a tardar cero en conseguir las monedas que quiero. Nada, con una... Yo creo que con duplicar un par de veces llega. Bueno, de hecho, si nos sale aquí una batería... Ya está. ¡Hala! Como veis, pues llegamos a lo máximo. Y ahora, lo bueno de haber conseguido todas estas moneditas es que podemos venir por aquí. Y que era lo que quería. Justice, no, Perthro, Dagaz. Sí. Y ahora podríamos rerolear mientras estamos aquí recogiendo baterías. Homing Bombs no lo quiero. Podría salir después Sad Bombs, ¿no? Pero va, da igual. Vamos a pasar de tocar los activos. Technology 2, por desgracia, no hace sinergia de una forma cool como hace Technology 1. Shad Orion está bien, pero tampoco necesito ese... Nah, no lo necesitamos, no, no necesitamos ni de broma. Este sí que es de Conjoined, así que lo dejamos por aquí. Bastante interesante este suelo. Vamos a matar al boss. ¡Ah, no! No, 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 no. Stop, stop, stop. Que me he pasado, creo que un ítem que recoger, ¿no? Creo que sí. El D7. Pues nos llevamos este. Que este mola. Mola bastante. A ver si consiguiésemos más suerte. Ok, Dagaz no lo quiero. Pillamos aquí una carga. Muy bien, pues en el siguiente suelo, como ya hemos luchado contra Grid y Super Grid, nos hemos asegurado que en la tienda va a haber mínimo un ítem y vamos a poder hacer allí todo lo que queramos. Eso no lo quiero. Y aquí... ¡Oh, yeah! Lo que quería. Cuba de carne, no me interesa. ¿Hay algo así muy bueno? Además de daño, ¿hay algo que nos interese que salga? Shot speed, rangos, suerte sería a lo mejor lo más guay. Spoon estaría bien. Venga. ¡Onda! No tengo ni idea de qué ha pasado. Me ha explotado o así, porque así. Por casualidad no tenemos un par de corazones azules. Solo para asegurar, ¿no? Ok. Bueno, pues ha sido un suelo la mar de curioso. La Breaking Run ya está aquí, montada todo. Ya tenemos los pilares hechos. Tenemos a toda la gente contratada para la Breaking Run. Ahora simplemente pues disfrutarla. Así que vamos allá a la tienda lo antes posible. Y a ver, ha salido ahí un trinket curioso. Bien, hacemos la misma jugada que antes. Ahí está. No, no se ha ido. Venga, hombre. Ahí ya se ha ido, ¿no? Ahí está. ¡Ostras! Que no me he dado cuenta con la cantidad de corazones. No me estaba dando cuenta de todos los corazones que estaba generando, lol. Vamos a hacer Jera. Y vamos a ver qué hay en el cofre. ¡Oh, my God! The Sun. Vale. The Sun de nuevo. Pillamos Infamy. Y vamos hacia la tienda, sí, sí. Bien. Venga, necesito unas baterías. Unas baterías, porfa. Si no, en la tienda es muy probable que podamos hacer algo, ¿eh? Vale, nada, por acá. Pues no, aquí tampoco podemos hacer nada. De comprar baterías. Ah, sí, 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 aquí sí que va a haber baterías. Claro, aquí sí que las va a haber. De la maquinita al explotarla. Vale, vamos a pillar esto. Sí, que tenemos restock. Mongo Baby también afecta. Ahí está, Conjoined, vamos a verlo. Hace mucho tiempo que no me convierto en Conjoined. Wow, mola mucho, ¿eh? También afecta al Incubus, mola mucho. ¡Es el símbolo de la paz!
Paz y amor, tío. Mola mucho. A ver, quédate quieto ahí, justo. Mola mucho. Mola mucho. Cáncer nos puede ayudar. Venga. ¿Me cambia el color? No. ¿Cómo mola? ¿Lo habéis visto? Mola mucho. Tiemblan todas las cosas. Qué divertido. Vale. Sí, ¿por qué no? Sí, Spoon, por favor. Vale, venga. Sí, ¿por qué no? Vale, vamos a parar un momento. Vamos a buscar una batería, me cansé de la mano. Ajá. Quiero una batería. De momento, lo que vamos a hacer es venir por aquí. Y a lo mejor no ha sido una buena idea pillar el magneto este. No, no ha sido una buena idea. Bueno, no pasa nada. Ok, muerte instantánea. Dime por ahí. Vamos a darle ahí a eso. Vale, puede ser interesante. Y por aquí tenemos. Vale, de momento no le damos nada ahí. Ah, ahí está nuestra batería. Vale. ¿Qué es esa runa? Hay que mirarlo. Mercano, le damos. Nos van a generar aquí bastantes cosas que no queremos, pero bueno. Que son los corazones. Me gustaría poder quitármelos de alguna forma, pero no veo la... No veo ahora mismo el método. No veo un método que sea viable, viable. Ok, estamos duplicando las llaves también. Vamos a pillar ahora las llaves. Vamos a pillarlas todas. Todas las que podamos. Para que se tranquilice la sala. Tranqui, 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 tranqui. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Venga. Venga, venga, tranqui, tranqui. Vale. Se ha tranquilizado ahí la breaking run. Las llaves se han tranquilizado. Pillamos esto. Venga. Un cofrecito. Que la verdad no sé por qué estoy haciendo esto, sinceramente. No sé por qué estoy haciendo esto porque ya tengo... Ya tengo un cofre con ítem. Pero bueno, vamos a hacer así. Vale, pues ya veo que no sale nada interesante. Hombre, baterías, ¿no? Y alguna runa. Agarad, ¿no? Llena. Vale, y esto es... No. Esto le damos así. Y... No quiero nada de aquí. Vale, agarad le damos. Y pillamos llena. Bien, teníamos Perthro, teníamos llena. Teníamos aquí todo esto. Vale, ahora hacemos aquí llena. Aquí podríamos hacer la jugada bastante cómodamente. Creo que esto es más cómodo que lo otro, ¿no? Yo creo que esto va a ser más cómodo que comprar. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esto es más cómodo que comprar. Más cómodo, y es lo que os digo. En velocidad. Hagamos una break and run un poco más rápida de lo normal. Entonces yo creo que... Uy, qué miedo. Vamos a abrir de momento así. Vale. Vamos a pillar esto. Me apetece el Dunscamp, la verdad. Bien. A ver, ha salido por ahí. Podríamos coger esto, la verdad. Si podríamos coger a la Bell para que no vuelva a salir. Que si no es un pesado. Tammy's Head. Tammy's Head podría estar divertido. Steven, doble Steven, nice. Vamos a pillarlos. A ver, ¿qué más cosas hay por tocar? La cabeza de Guppy no se ha tocado. Uy, no me gusta nada ese, me gustaría no cogerlo. No lo quiero coger porque creo que nos va a arruinar un poco la diversión. Ese sí que lo quiero. No, no quiere, no coges la tarta esa, ¿eh? Vale. Vale. He cogido un Steven ahí. He cogido ahí otro Steven.
Está complicado esto, Vale. Ah, no hemos pillado el Dunscap. Glitterbones, hay que pillarlo. Vale, nice. Eso no lo quiero. Vale. ¡No! ¡He cogido Face Reward! ¡No! No me he dado cuenta. ¡No! Repetí todos conmigo. ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque es un ítem que no me gusta nada para una... ¡Oh! Vale, ya me... Sí. Creo que va a ser divertido. ¡Anda! Se me ha puesto la caída de Den con el... con el ítem de Holy Light. Mola. Uy, cuidado. Si se me pone color amarillo, lo quiero. ¿Se pone color amarillo? ¿Qué pasa? Sí, mola. Ok. Vale, pues pillamos esto de aquí. Bueno, ha estado interesante, cuanto menos, ¿eh? Ha estado bastante interesante. Las Litter Bombs ahora pueden llegar a ayudar. Pueden llegar a ayudar. Genial. The Sun. Ya le hemos dado en este suelo, creo, varias veces, ¿no? Creo que sí. Podríamos haber duplicado eso. Problema. El problema es que ahora no tengo las baterías cerca. No sé si aquí sale... Wow, es precioso, ¿no? Oh, venga, llera. Aquí podríamos... Ahí podríamos liarla, ¿eh? Bastante. A ver qué sale aquí. Vale, ya sé qué vamos a hacer. Ahí están nuestras baterías. Dos de corazones, no lo queremos. Temperance, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, pues Temperance lo que vamos a hacer es... con una batería que tenemos aquí. Vamos a... vamos a poner esto ahí. Bien. Vamos a ir a por... vamos a dejar aquí las cosas. Vamos a poner aquí bombas hasta que salga un saquito. ¿Vale? Por el hecho de no... De pasar la... Bueno, lo menos posible por la sala de al lado, que es un poco incómoda. Ahí está. Me imagino que saldrá una batería. En efecto. Entonces ahora cogemos esto y cogemos esto. Con Jera podemos duplicar. Podemos duplicar una vez. Así tendríamos ya la batería. Ahora cogemos aquí esto de Temperance. Hacemos así, pumba, una Temperance. Para aquí, de Hanged Man. De Hanged Man. Pillamos aquí una Temperance. Ponemos esto así. Dejamos la Temperance por aquí, que nos puede llegar a ser súper útil en el futuro. Nos quitamos todo lo que podamos. Cogemos un corazón entero. Nos quitamos un corazón entero. Cogemos un corazón. Hacemos esto para que la siguiente... para que esta sala de aquí al lado esté limpia. Ok, ojo. Que esto no se ha acabado. Si no me equivoco, aquí también habría algún corazón que otro. Y de esta forma vamos a poder tener una sala completamente limpia, que es algo fantástico. Vale. Siguiente cosa. Pillamos llena. Duplicamos. Vamos a duplicar bastante. Tampoco nos vamos a exceder. Si pudiésemos llevar la onda hacia abajo, mejor. Hacia abajo a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Vale. Y aquí entonces tendríamos... Ah, vale, ya recuerdo esto como iba. Ya recuerdo esto como iba. Bien. Vale, pues hacemos lo siguiente entonces, es sencillo. Venimos por aquí. Y ahora pasamos todo por acá. Cogemos un corazón entero. Venimos todo por aquí. Nos quitamos un corazón más. Finalmente venimos hasta aquí. Y cogemos este corazón. Cogemos nuestra runa de Jera, que no sé dónde la he dejado. Ahí está. Cogemos batería. Duplicamos monedas. Ahí está. Este va a ser nuestro apartado. Es lo que os digo. Me está dando la sensación de que en general la run está siendo como muy... todo limpio, todo limpio, todo limpio, todo limpio, todo limpio.
No sé, está siendo como un... Mola, mola, me está gustando. No os creéis que voy a hacer la sinergia mucho más exagerada, ¿eh? Por eso de que quiero que sea también un episodio ligeramente breve. Ya una hora ya llega, pero... Eso. Y va a ser de más de una hora. Pero no van a ser 2 horas y cuarto. Es lo que quiero evitar. T-Raid podría llegar a servirnos, ¿eh? Ah, podríamos traer aquí el tema, ¿no? Sí, así está bien. Entonces ahora podríamos hacer Perthro. Así. Hombre, estaría bien, ¿no? Spunjas, somos Spun. Spun creo que éramos, ya éramos Spun. Podríamos pillar este. Venga, un activo, siempre viene bien. La guillotina no me apetece. No me apetece. Ahora llega el momento de si quiero coger monstruos lang o no. Yo creo que no, ¿eh? Para hacerlo más estético. Yo creo que no lo voy a coger, venga. Lo siento si alguien quería que lo pillase. Wow, Brotosis. ¿Lo pillo o no lo pillo? Yo creo que puede ser divertido. Yo creo que puede hacerme ir más lento. Y que puede ser divertido. Vamos a pillarlo. Oh, genial. Vamos a pillar un activo, que esto nos viene bien. Para ir más rápido. Vale, buscamos Quadshot. Buscamos... Esto no lo quiero ni de broma. ¿Qué más buscamos, chicos? Datsuki podría estar bien. Datsuki podría estar bien, la verdad. Moniquas Power mola. Lo pillamos. Genial, vamos a dejar temporalmente. Eden's Blessing buscamos. Sí, sí. Eden's Blessing. Que aunque no sea un doble, como ha sido este. Que lo tenía preparado fuera de cámara. El empezar con una doble. Eden's Blessing. Eso siempre está guay. The Parasite me cambia el color. Pero... ¿haría algo guay? Buah, no, 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 que va. Ya me está fastidiando el Fitz Reward. Creo que no voy a coger nada más de daño. Purity está muy bien. Purity, es que me gusta mucho Purity. T-Raid necesitamos, pero no quiero... Bueno, sí, venga, podemos perder ese daño. Eso no es un activo. No me gusta. The Mind me mola bastante y está para comprar, así que genial. Un activo, muy bien. Oh, yeah. Sad Bombs. Oh, yeah, doble disparo. Activo, genial. No, 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 esto no lo queremos. Yo creo que Touch 10 no, No. Bouncy. Bouncy sí, ¿no? A lo mejor va a ser demasiado lío. Venga, vamos a pasar. Chocolate Milk, ni de broma. Soy Milk. Soy Milk. Hombre, cuanto menos daño va a ser más divertido. Y nos quitaría a lo mejor el daño del Fate Reward. Y Shield of Tears. Venga, vamos a complicarnos la vida. ¡Wow! ¡Son alas de ángel! ¡Mola mucho! ¡Mola mucho! ¡Mola mucho, mola mucho! Vale, no lo voy a complicar mucho más. Vamos a hacer esto. ¿Y dónde está el Face Reward? ¿Dónde están las lágrimas del Face Reward? ¡Ah! Que son muy cutres y no se ven. ¡Genial! Espero no morir, ¿eh? ¡Ojo! A lo mejor morimos. Vale, está siendo divertido. Está siendo divertido. Vale, pillamos más de esto. Pillamos aquí esto. Finalmente querríamos Quadshot. Querríamos... No voy a pillar más cara. No voy a pillar nada aquí. Estamos terminando ya, Halo. Hombre, no estaría mal. Harley Quinn Baby, ojo, cuenta para Conjoin. Pero ya tenemos Conjoin, Metralla no me gusta, Bumbo no me gusta. Mucha gente me dice que Bumbo está muy bien, pero... Onda, hola, ¿qué tal? El Blessing. Vas a pillarte. Ahí está, genial. Deadeye. Nah, no quiero más daño. Quiero sufrir un poco. No sé hasta qué punto vamos a sufrir. Yo creo que vamos a sufrir. Yo creo que a lo mejor morimos. Vale, pillamos una carga. No lo quiero, Hace sinergia y todo lo que queráis, pero no lo quiero. Vale, Technology. O Wafer, que esto nos va a ayudar muchísimo. A ver cómo se ve con Technology. Mola mucho, Mola mucho esas pequeñas onditas que tiene alrededor. Es brutal el rayo.
Vamos a pillar esto. Podría llegar a servirnos. Y el escudo de Virgo también lo vamos a pillar. De 20 lo tocamos. SMB. Bah. ¿Qué tenemos por aquí? Anti-explosiones. Prefiero después cuando salga Pyromaniac. ¿Pillamos Tiny Planet? No van a ser alas, pero... Hombre, estoy por no cogerlo. No lo vamos a coger. Venga, no lo vamos a coger. Mola mucho esta sinergia que estamos haciendo, ¿eh? Judas Shadow lo vamos a coger por si en algún momento estuviésemos realmente muy mal y llegásemos a necesitar salvarnos la run, que podría pasar. Kayvegar está bien. Vamos a pillarlo. Vamos a pillar también al Dark Boom por aquí. Epífora me gusta. Al final me gusta. Es un ítem que no me gustaba cuando salió Afterbirth. Bah, no está mal. El de 6 lo pillamos también. Ok, vamos a hacer un... una hiera por aquí. El 74 ya está bien. Oh, ¿qué tenemos? 6 Axert. No, no me voy a complicar ya tanto, ¿eh? Lo siento. Loki's Horns, yo creo que sí. Antigravity, ¿no? Antigravity no, ¿no? Antigravity crearía una barbaridad de portales. Que sería bastante impresionante, pero... Antigravity. Que me gusta ir con estas alas, chicos. Me gusta ir así. Fuera. De aquí no quiero nada. The Soul, para que nos cueste menos la run. Que vamos con Soy Milk. Y... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Bien! Vale, y aquí ya soy feliz. Dime que es azul, por favor. ¡No! Bueno, da igual. No pasa nada. Venga, reroll. Nada. Nada. Que nos quedaría Quadshot. Pyromaniac, lo pillamos. Quadshot. Ahí está Quadshot, Holy Mantle. Y vas a empezar a salir. Eso no lo queremos ni de broma. Nope. Y ya, ya está, ¿eh? Adiós, ¿eh? Ahí está, vale, venga, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Con Soy Milk, Proptosis. Oh, Dios, vamos fatal. Yo le voy a ser divertido. Wow, a ver. Madre mía, somos dioses. Somos dioses, ¿eh? Vale, venga, vamos a ver qué tal. Espero poder matarlo. Vale, somos súper fuertes. Somos súper fuertes. Mola mucho. Pues... ¡Anda! BFF con... Nunca había visto el Super Vegar, este Super Boom tan grandote. Mola mucho. Me gustaría, ¿sabéis qué? Joker. Joker me gustaría ahora. Sí, porque yo creo en... Sí, yo creo que sí. Bueno, pero... Sí, yo creo que está bien. ¿Sabéis además qué he pensado? Que al irnos a Darkroom va a ser más oscuro y se va a ver mejor el rayo amarillo. Vale, vamos a ver qué tal. ¡Wow! Es impresionante. Es impresionante, me encanta. ¿Cómo mola el Super Boom? Mola mucho. A ver, Holy Mantle, no pasa nada. Yo le vamos a conseguir sobrevivir, ¿eh? Del creo. Wow, cómo mola. Y sabéis que me gusta muchísimo. Sabéis que me hace mucha ilusión haber nerfeado al tontorrón. Que es un tontorrón, no me cae nada bien. Del Face Reward. Me encanta haberlo nerfeado con el Soy Milk. Me parece que eso ha sido una de las cosas más brutales. Iwas, vale. Busco Algis no. ¿Qué haces? Estás dropándome un montón de cosas. ¡Qué barbaridad! Es súper... Si te tocan una run normal, sin que sea Breaking Run, el Super Boom este es fuertísimo con BCF además. Bueno, realmente no sé si hará algo el BCF, pero es probable. Ja, me ha dado. Jera creo que es peor que Perthro, porque Perthro... Sí, yo creo que es peor, ¿no?
No lo sé muy bien. Tampoco sé si hay algo guay en... que podamos pillar. Mira, nosotros vamos a darle y miramos. Oh, The Pact está bien. Es más daño, pero... venga, podemos pillarlo. Y... ah, amigo, ya sé que... no, no nos podemos hacer daño de ninguna... a ver. Ah, pero podemos generar cargas aquí. Wow. Mola mucho, me mola demasiado. Esta run me está encantando. Vale, ¿dónde está la runa? Ahí está. Y le damos a Perthro. Bien. No me interesa eso. Vale, ponemos unas bombitas más. Me encanta cómo gira con el My Reflection. Creo que ha sido una de las mejores cosas que hemos podido pillar, ¿eh? My Reflection está siendo clave para la sinergia que sea tan impresionante. Porque si no me muevo, hace un efecto completamente distinto. ¡Oh! ¡Qué OP! ¡Oh! ¡Qué OP está siendo esto! A ver, a ver, a ver, a ver. En serio, el Super Boom está rotísimo. Es demasiado fuerte, ¿no? Mago de Boy, lo queremos. En serio, esto está muy fuerte, ¿eh? Vale. Es que me estoy haciendo un poco un caos. Dice Shard, ojo, que tenemos un Dice Shard. Necesitaríamos la de Perthro, no perderla. Blank Run, no. Perthro. Hay un Joker por ahí. Sí, la verdad es que vamos a pillar el Joker mejor. Oh, Dios, esto se está liando mucho. Es un sin parar. Vale, ahí está. Y ahí está. Lo he conseguido, chicos. Bien, vamos a ver qué sale ahora. Madre mía, la que se hemos liado con un super boom. Bien. ¿Qué ha salido? Cambio en Conception. Fear Shot. Cáncer. Vale, vamos a pillar cáncer. Está muy bien. Ajá. Fear Shot no me apetece mucho, ¿eh? Curved Horn. Vale. Nos podríamos convertir en Guppy. No es mi intención, ni mucho menos. Suicide King, ojo, ¿eh? Se está liando demasiado. Hay cosas que no quiero coger. He perdido ya los dos trinkets, ¿no? No, están ahí los dos aún. Venga. Así esperamos. No, he perdido uno, da igual. He perdido el Curved Horn. Succubus está muy bien. Vamos a pillar Succubus. Anda, he pillado World of Babylon, da igual. Okay. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh! Un cofre de estos, me encantan. Un día quiero duplicarlos, a más no poder. Vale. Pilla esto. Y... pillamos el... el Dice Shard este, ¿no? ¿Dónde está el Dice Shard? No lo veo, chicos. Esto está siendo un poco una locura. Dios, la que ha liado el Super Boom. Dos de diamantes. Dos de diamantes de Magician. Ahí está el Dice Shard. Vale. Ojo, ahí está. Vale. Oh, oh, lo hemos conseguido. Vale, nos llevamos un... a ver, ¿cómo que...? No, no ha cambiado nada, genial. Lo único de la monedita es más grande, la del... anda, ¿dónde se ha metido? ¿What? Se ha hecho pequeñajo. Vale, ha sido divertido eso. Podríamos volver al infierno del... y podríamos coger a lo mejor un par de trinkets que haya por aquí. ¿Qué trinkets hay?
No veo nada interesante. Ritmo grid, velocidad de movimiento. Nah. Vale, pillamos aquí lo que queramos. Que va a ser Joker, que va a ser esto. Y ya está. Ahí está. Bien. Seguimos. Esto sería WOM 2. ¿Listos para Hash? No, no vamos a tiempo por poco, pero no vamos. Venga, vamos a usar el... ¡Oh, cómo mola con el My Reflection! Nunca me había tocado. ¡No! ¡Hay una tic! ¡Y me atrae! ¡No! ¡Pero el My Reflection es malísimo! ¡No! Vale, he conseguido salir. El My Reflection con el Mega este es una troleada. Mola. Dios, son como alas de ángel. Mola mucho. ¿Lol? ¡Wow! El anillo es enorme. ¡Eh! Ahora sí que podemos hacer el símbolo de la paz. Fijaros. Ah, me ha movido. A ver. Sí, hay un momento en el que sí. Quiero pillar el Joker. ¿Dónde está el Joker? Suicide King, no. ¿Dónde está el Joker? Yo quiero el Joker. Me lo ha dejado en alguna sala de atrás, ¿no? Dagath, Jera. Quiero la de Joker, creo que lo más divertido. Crack it Dice, ojo con eso. Me está liando demasiado el Super Boom. Pero ha sido divertido. Porque no lo he disfrutado nunca. El Super Boom. ¿Dónde está el Joker? Ya lo he perdido de nuevo. Ahí está. No. Bien, la Lucky Rock esa mola. Venga, vamos a ver si podemos salir ahora. Bien, venga, va. Por aquí podemos salir también, bien, venga. No, nos hemos vuelto a atascar aquí. Vale, bien. No, deja de lanzar cosas. Nos hemos dejado la de Joker. Bien. No dispares, es que tengo cargado. Tengo la manía de cargar siempre el disparo. Ok. Ah, está aquí, pequeñajo. No los veo nunca. Vale. Muere, pequeñajo. ¿Dónde está? Hay otro pequeño. Son muy cutres. Vale. It lives. Ahí que tenemos la zona del demonio. Nada, ¿no? En leche. Vale. Breakfast. Pues. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Que casi me voy para arriba. ¡Casi me voy para arriba! ¡Hay que ir para abajo! Sí, hay que ir para abajo. ¡Casi me voy! Casi la lío mucho. Casi la lío mucho. Vale, vamos a dar a Joker. Solo por ver si sale algo. Vale, me imaginaba eso. Ok. Es lo que os digo. Creo que he hecho bien de venir aquí porque hace más contraste el tema del amarillo con el suelo. Y creo que es aún más impresionante. Fijaos en esta sala. Se ve perfectamente que son como alas de ángel. Bueno, es de las sinergias más bonitas que he hecho nunca, ¿eh? A lo mejor las he hecho más fuertes, a lo mejor las he hecho más ridículas, más impresionantes. Pero lo que es estética. Además he conseguido nerfear al tontorrón. Que lo odio. Del Fate Reward, estoy muy contento. Proptosis ha ayudado a nerfearlo, ¿eh? Bueno, creo que no voy a morir. Creo que tengo aquí unos pocos corazones azules. Por si me muero o algo. Super Boom es chetísimo, más no poder. Vale. ¿Ha tardado en caer el baúl? Yo creo que ha tardado en caer el baúl, ¿eh? Por culpa de que había pickups, lol. Y ahora, bueno, pues vamos a ir por aquí un poco. Anda, al final no hemos pillado Datsuki. Bueno, estoy seguro que podremos entrar de alguna otra forma. Si no lo proponemos, claro. Blank Room, venga. ¿Qué tenemos por aquí? Nada, es que simplemente con poner un par de bombas por aquí. Que por cierto, vamos a hacer ahora un par de salas con bombas. Con poner un par de bombas así, chicos. Así como estáis viendo, ponemos unas bombas. Vale. Así debería llegar. Y miramos qué ha salido. Agarad. ¿Qué es esto? Dos de diamantes. Dos de bombas. Bien, ¿qué es esto de aquí? Dos de llaves. Hacemos así. Ups, me han liado. The World. Bien.
Miramos a ver si sale algo guay. Como por ejemplo esto de aquí, que es Joker. Vamos al Joker. No hay nada. Joker. Estoy mirando de que nos salga una carta para abrir la puerta. Entonces de momento no nos vamos a centrar en eso. Vamos a simplemente a limpiar un poco esto. Vamos a hacer alguna sala con bomba. Venga, la siguiente la hacemos con bomba. Vale, la siguiente la hacemos con bomba moviéndonos, para que haga ese efecto de tentáculo. Vamos a ver quién tarda más. Vamos a luchar un poco contra... Nah, es que se está muriendo por el Succubus. Bueno, voy a aprender así un poco más a esquivarle. Bueno, ya algo servirá. Venga, bombita. Y que sí. Y pues el resto no lo vamos a hacer con el Mr. Mega este. La Blast. No Mr. Mega, siempre me confundo. Como es homing, pues tampoco le afecta tanto el hecho del... de lo otro. De que sea My Reflection. Venga, sal. Tira a hacer más salas. Oh, se terminó. Ok, magnífico. Simplemente nos quedaría el hecho de conseguir la carta que os digo. Que yo creo que va a ser sencillo. Yo creo que no nos va a llevar demasiado tiempo. Si veo que se alarga, pues hago un breve corte. Pero yo creo que no va a tardar en salir. Con una Yera ya estaría, ¿eh? Con una Yera yo creo que... Es que van a salir runas. Voy a mirar ahora en las salas anteriores. Pero van a salir runas buenas de Yera y Perthro. O... Battle Herd. Ah, vale, más campeones. Vamos a ver qué sale así. Vamos a parar un momento. ¿Qué es esto? Dagath. Curved Horn de nuevo, bien. Algis. The Sun, The World. Judgment. Me interesa mucho el Judgment, la verdad. Lo que sí es que podemos cargar de nuevo el Mega Blast cuanto queramos. Ok, no ha salido nada de lo que queremos. Perthro no nos interesa, por desgracia. Y lo he dicho antes, pero no nos interesa. Genial. Genial. A ver qué sale por aquí, una carga. Ya os digo, vamos a limpiar un poquillo para disfrutar un poco más de la sinergia. Oh, unos cofrecitos. Que no me ha salido nada, pero bueno. Madre mía, qué barbaridad cuando coge llaves. Es una locura, ¿eh? Me pica la curiosidad si BFF realmente hace algo o no. Es que no lo desconozco completamente. Y más lo desconozco, no solo con el K-Vegar, sino con Super Boon. Oh, me ha dado un golpe. Ok. Ahí hay una runa. Podría ser... no sé qué podría ser. Interesante. Dios. Bien, por aquí. Vale, ¿qué es? Mercano. No me interesa demasiado. Ay, me da un golpe. Vale, quedarían un par de salas. Esas dos salas las vamos a hacer con bomba. Esta por aquí con bomba. Genial. Y esta con bomba sin moverse. Mola mucho. Ah, ¿qué es eso? O sea, los cofres rojos nos interesa abrirlos. Los cofres rojos nos interesa abrirlos. Mercano. No hay ningún cofre rojo. Aquí sí hay un cofre rojo. ¿Qué es esto de aquí? Dos de diamantes. Vamos a ir consumiendo estas cartas, que son de las que busco. Nada. ¿Qué es esto de aquí? Joker. Vale, vamos a consumirla. Muy bien, pues nada. Voy a poner unas bombas. Yo creo que saldrá en breve la carta. Y nos vemos ahora para ir a matar a Meastani y terminar esto bien. Chicos, acabo de conseguir un trinket y nuestro disparo es bastante divertido. Es muy, muy chulo. Mola mucho, ¿eh? Vale, pues voy a seguir buscando la carta. Chicos, ¿os fijáis en el suelo? Fijaros en el suelo, cómo está la parte de abajo. Fijaros ahora esta sala. Fijaros ahora el suelo de esta sala. Ahora esta. Ahora esta. Bastante radical. Vale, tenemos un Dice Shard,
Vamos a mirar primero aquí si ha salido lo que queremos. A ver, aquí está el Emergency Contact. Vale. Vale. Por aquí tenemos nada. ¿Y aquí qué tenemos? Dos de corazones. Oh, me ha pegado al demonio. ¿Qué hay aquí? En esta carta, vale. No me interesa. Y aquí en esta otra, no me interesa tampoco. Pero quiero quitarla, ¿eh? Creo que no la he quitado. Estoy liando bastante. Vale, habría que hacer varias cosas. Habría que hacer lo primero de todo. ¿Dónde está? Ver el Die Shard. ¿Aquí qué tenemos? No, no me interesa. Ah, ahí está, vale, lo he encontrado. Vamos a coger el trinket este y lo vamos a dejar aquí. Que no se va a liar tanto. Esta carta Against Humanity la vamos a dejar también, por las risas. Y ahora vamos a coger el Die Shard, que está por aquí. No sé si era una Yera, vamos a mirar rápidamente. No, una Yera va a ser demasiado, ahora que lo pienso. Vale, con el Die Shard vamos a tocarlo. Venga. Es un poco complicado. Lo he intentado dar, no me ha dado tiempo. A ver. Ahí está. Vale. Ahora habría que ser rápidos y buscar las cartas que son. Vale, esto no me sirve. Esto no me sirve. No me sirve. Ahí está. La tengo, creo que la tengo. ¡Buah! ¡Qué velocidad! Muy bien, muy bien. Vale, pues pillamos esto. Ah, venga, vamos a pillar esto también. De hecho, vamos a hacer un poco de testeo en alguna sala, como por ejemplo esta. A ver. Se supone que... ¡Eh! ¡Ese es distinto! ¡Wow! Era mezcla de dos. Mola mucho. Mola mucho. Me alegro mucho haber pillado la carta. No solo eso, sino también haberla podido traer hasta aquí, que me daba miedo. Vale. Por casualidad no hará esto sinergia, ¿no? Vamos a probar. No, vale. Vamos a entonces pillar por aquí este trinket y este otro. No. A ver, vamos a pillar este de aquí. Este de aquí. Y ya está. Pues a por Mega Satán, chicos. Creo que vamos a hacer lo siguiente. Lo primero va a ser una única bomba, venga. Una en toda la cara ahí. Muy bien, porque además he hecho doble. Venga, otra bomba más, que es divertido. Lo he puesto de color rosa. Ahora vamos a hacerle un Mega Blast. ¡Uy! Toma, Ángel. Toma rondas de láser. Soy una hélice de la muerte. Vale. Ahora un disparo normal. Ahora esquivamos, venga. Ahora vamos a... Ah, no, que tenemos... ¿Nos podemos quedar completamente quietos? Esto está demasiado cheto, ¿eh? Pero me asaltan, hombre. Pero haz algo interesante. Madre mía, las fallas todas, tío. No eres un buen boss final. Muy mal. Venga, vamos a hacerle ahora esto. Toma. Y ahora, al final del todo, soltamos todos los trinkets y hacemos el ataque que se hace con un combo de 10. Fijaros, ¿eh? Ahí va. ¡Oh, alas de ángel! Bueno, pues esta ha sido esta partida. Muy, muy interesante. Me ha encantado la sinergia que hemos hecho. Sí que me hubiese gustado tener los láseres azules, pero aún así los amarillos creo que quedaban perfectos. Tal vez no coger Number One y haber cogido Spider Bite, el Slow Effect, si hubiese, que probablemente lo hubiese hecho, puesto el color blanco, así blanco rosáceo, grisáceo, ambos tienen un color así extraño. Pero creo que eso también hubiese estado bastante bien, yo creo que sí. Como sea, espero que os haya gustado muchísimo esta Breaking Run con Eden, con dos Eden's Blessing. Hemos pillado un Eden's Blessing para la siguiente partida y muy divertido. Espero que os haya gustado mucho y hasta otra. Bueno. Esta sinergia de alas de ángel me ha encantado.